Hola, hoy vamos a hacer estos videos que prometí, porque si no los hago en vacaciones, no los voy a hacer nunca más. Y una de las cosas de las que quería hablar con ustedes hoy tiene que ver con la movida de hacer el plebiscito para que los políticos cobren 3 salarios mínimos. Esto es una medida que requiere muchísima madurez por parte de las personas que la apoyan. Es una medida que necesariamente tiene que tener un apoyo consciente. Esto no es firmar porque sí. Tiene un montón de cositas mezcladas. Para empezar, tenés que ser consciente de que cualquier persona que en 5 años cobra lo que un ciudadano común en 200 y además se jubila con esos importes, obviamente está muy fuera de la realidad como para poder, digamos, gobernar pensando en la gente. En todo caso, nos ven como Susanita cuando ve que los pobres, entre los que me cuento, tienen que comer sémola y fideos y esas porquerías que comen los pobres, mientras los ricos hacen banquetes para juntar dinero para comprar esas porquerías que comen los pobres. No hay otra explicación. Digo, a veces escucho a alguna gente que me parece muy chistosa, como Darwin de Bocatti, por ejemplo. Es chistoso, es un personaje, no es Carlos Tanco. Pero hay algo metido de todo esto. Y claro, digo, es alguien que también tiene una vida que no es real. No se puede pretender que la gente entienda lo que significa levantarse a trabajar todos los días y tener un montón de obligaciones y de sacrificios, si no lo ha hecho nunca. Y en eso, yo discrepo. Con algunas cosas que he escuchado que dice Darwin de Bocatti. No son ningunos genios. De verdad no son ningunos genios. A ver, un genio podría ser algo mejor que salir a hablar de un aumento de un 16avo, o sea, la mitad de un octavo, que ni siquiera es un aumento, es un adelanto. O sea, no sé si decirte cállate la boca o no me tomes el pelo. Es esa indignación que tiene todo el mundo. No son genios, cobran millonadas y no son genios. María Julia Muñoz, por Dios. Si alguien piensa que esa mujer es un genio, tenemos serias diferencias en la definición de genio. Nuestro querido vicepresidente, el señor Sendic, perdón, licenciado. Bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. No afecta en nada que seas licenciado o no para ser vicepresidente. Pero sí tenés que de última ser honesto. O quizás mentir mejor. También, para que no digan que solo le doy palo al gran Frente Amplio, que es el mejor gobierno que hemos tenido y que me lo dicen de vez en cuando, también tenemos que pensar que increíblemente, o no tan increíblemente, no son ningunos genios Bordaberry, La Calle, cualquiera de los dos. Novik, por Dios. ¿Alguien se imagina una presidencia de Novik? Macri va a quedar para la risa. Necesitamos políticos. Tenemos los que nos merecemos, quizás. Muy probable. Pero necesitamos políticos que estén en contacto con la realidad. Para empezar, que sus sueldos dependan del salario mínimo nacional, SMN. Y por eso el movimiento que cree se llama Hashtag 3SMN, porque quiere que los políticos se conviertan en gente. Y créanme, vamos a encontrar mucho mejores políticos que los que tenemos a la salida de cualquier lugar. Si no quieren trabajar por 3 salarios mínimos, que no lo hagan. Otros van a querer. Y si tienen vocación de servicio, vocación de servir al pueblo, como lo que me piden a mí en mi función docente, seguramente puedan hacerlo
porque ya bastante han sangrado al pueblo. He escuchado de todo un poco. Ah, qué horrible, que estaba igualando para abajo, que eso es mediocre. No, muchachos, no estoy igualando para abajo. Estoy igualando para arriba a 3 millones de ciudadanos. ¿Eso significa que le bajo el sueldo a 3.000 políticos? Sí, significa eso. Pero créanme, esto va a hacer que los ingresos de todos cambien, que la percepción de la realidad de todos cambie. Requiere madurez esta movida. Porque además esto no es un movimiento. Yo estoy bastante solo en esto, hay algunas personas que apoyan, digo, pero no tengo dinero para imprimir las papeletas. Están en un PDF. Si ustedes quieren que esto salga, bueno, vamos a tener que trabajar juntos. Van a tener que imprimir su propia papeleta y van a tener que firmarla y guardarla y hacer firmar a algún vecino. Si es que realmente esto es no solo un sueño mío y compartido, sino que esto realmente es algo muy difícil. Los medios obviamente que lo ignoran por completo. Algunas raras excepciones, gente realmente muy honesta, ha prestado un micrófono para que podamos hablar un poco de esto. Llegaron a hacer un programa, Esta boca es mía o algo así, donde trataron este tema y por primera vez en la historia de ese programa solo había gente en contra. No había nadie que representara esta movida. No se animan o no sé cuál es el problema de hablar en serio de esto. Quizás porque tienen la idea de que si se tapan con la almohada y cierran los ojos, esto va a desaparecer. Pero no. Es cierto que la movida implica en este momento, en la parte de organización, poca gente. Pero estamos hablando de más de 30.000 personas en el grupo, estamos hablando de mucha gente interesada en firmar y en juntar firmas. Así que les digo, si ven lo que yo veo, si ven la injusticia como está, esto tiene arreglo. Vaya si tiene arreglo. Y lo más increíble no es solamente que tenga arreglo, es que lo podemos arreglar nosotros. No es la panacea, esto no va a solucionar todos los problemas. Por ejemplo, cuando me dicen, ah, bueno, pero parte de los sueldos de ellos van para sus campañas políticas, me importa tres pepinos. Es parte de ese liberalismo que ellos dicen, ¿no? Que cada uno se arregle medio como pueda. Bueno, ¿sabes qué? Con tu campaña, arréglate como puedas. Porque no es como puedas. Porque en cada elecciones, por cada voto, perdón, no por cada voto, pero en total entre las elecciones que se dan, cobran algo así como $20 por voto. Macho, si con eso no podés bancarte la campaña política, $20 por voto, estamos complicados. Pero ¿sabes qué tendríamos que hacer? Tendríamos que cambiar eso. Los medios, las ondas, son del Estado. Entonces no hay que pagar por propaganda política, que se le dé una cierta cantidad de horas para cada partido y que esté prohibida la propaganda política. Y sí, obviamente que los medios odian esta idea porque se hacen la fortuna en épocas de elecciones. Pero ¿saben qué? Todos tenemos que poner un granito de arena. Y no se va a fundir ningún medio porque una vez cada 4 años no cobre por las campañas. Cada 5. Es decir, no, no funciona así. ¿Tá? Y estaría genial que todos tuvieran lo mismo y que nadie pudiera rescatar, no sé, donaciones fantasmas y no saben dónde está la plata ni a dónde va la plata. No, ¿sabes qué? ¿Querés ser político? 3 salarios mínimos, señor. Si te invitan a un congreso, que te paguen todo, como me ha pasado a mí, que he tenido suerte de viajar por mil lados, pero nunca pongo un mango. ¿Tá? Si realmente quieren que un político uruguayo vaya a la gran reunión del no sé qué, que le manden la estadía. A nivel internacional eso no es raro. ¿Tá? Entonces, si no, no irán. Se quedarán acá en Uruguay. Digo, los gastos de la campaña, bueno, que sea como estamos todos peleándola. Es decir, yo les sacaría incluso esos $20 que cobran por cada elección.
¿tá? Que son 12 más 6 más 3, está todo en unidades indexadas. Pero créanme, suman más o menos $20. Busquen en la Constitución, busquen en la página del INE y van a hacer la transferencia. Es un toque, o se puede buscar y se van a quedar tan indignados como yo y tan asombrados como yo. Si ustedes no sabían que cobran por cada voto que ustedes ponen, esto va a ser terrible para ustedes. Si ya lo sabían, bueno, son $20. Y además que no tiene sentido. O sea, por ley que se les dé los espacios en la prensa y los espacios en las ondas, en el aire, en la tele, en la radio, que correspondan. Lo mismo para cada partido, debate de ideas. Digo, pero a veces pienso que ya nos ganaron. A veces pienso que cuando veo la propaganda política que nos comimos en las últimas elecciones, no había una idea. Era como elegir un cuadro de fútbol. Y está todo bien con el fútbol, pero esto no es fútbol. Este es el destino de un país. Tiene que haber ideas. Así que si querés firmar, no te la vas a llevar de arriba. Tenés que imprimir tu papeleta. Tenés que firmarla. Y tenemos que juntar cómo hacer para juntarnos con todas esas papeletas. Creo que vale la pena. Creo que es un sueño que vale la pena. Y si los logro contagiar, si logro de alguna manera hacerles compartir este sueño, eso va a ser muy bueno. De todas maneras, hay solo una cosa que es clara. Han dicho tantas cosas de Artigas que pienso que el pobre Artigas se iría corriendo. De hecho, se fue corriendo. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Son realidades que duelen. A veces estamos o queremos que nos den todo hecho, todo en la boca. Tenemos una oportunidad única. Pila de países del mundo, muchísimas constituciones no tienen esta potestad que tenemos nosotros de hacer un referéndum en contra de toda la clase política y decirles, ¿saben qué, señores? Ya está, ya comieron demasiado bien del pueblo uruguayo. Todos comieron demasiado bien. Es la hora de que ustedes empiecen a trabajar para nosotros. Pero si seguimos siendo ignorantes, que pensando cómo va la educación, casi que no extraña que esa sea la idea. Si seguimos siendo así de ignorantes, vamos a seguir trabajando para ellos. Eso es lo que no quieren que sepas. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer?